Soy el agente Orlando Goras, miembro de la Agencia Internacional de la Matemática. Tengo poco tiempo. Hemos interceptado un mensaje secreto de matemafobia. Organización de personas que odian la matemática. Es de vital importancia descifrar el mensaje, pero no tenemos tiempo porque tenemos otras misiones también importantes. Así que confío en ti. Necesito de tu ayuda. Son 4 retos. Cada uno dará una respuesta numérica y a cada respuesta numérica le corresponde una letra. Resolviéndolos en orden y poniendo en ese orden las letras, sabremos la clave. Por favor, escríbela, envíala en los comentarios. Te diré cuáles son los retos. Primer reto, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? Segundo reto, ¿cuántos cuadrados hay en esta otra figura? Tercer reto, muy interesante, me encanta. La Torre de Hanoi. Consta de 3 columnas o pilares. En este caso, en la primera de ellas hay ubicados 3 discos. De arriba hacia abajo van de menor a mayor. Nunca un disco pequeño puede ir debajo de uno grande. Un movimiento consiste en pasar un disco a cualquiera de las otras 2 columnas. Se puede pasar un disco a cualquier columna, siempre y cuando no quede por debajo de uno más grande. El reto es averiguar en cuántos movimientos se pueden pasar los 3 discos de la primera columna a cualquiera de las otras 2, haciéndolo en el mínimo número de movimientos. Y por último, tenemos esto. Oh, me queda muy poco tiempo. En estas operaciones, cada triángulo tiene el mismo valor que los demás triángulos. Se trata entonces de hallar el valor del cuadrado. Recuerda, cada respuesta es una letra. Necesitamos la clave. Envíala. Sabemos, sé que puedes hacerlo, porque tienes poder matemático. Gracias. Y adiós.